Buenas tardes, nuevas erupciones en el monte Etna, Sicilia, 9 de marzo. También en Filipinas, el 13 de enero, nuevas erupciones del volcán Mayón. Y en Sumatra, nuevas erupciones del volcán Sinabung. Además, sigue actividad sísmica y volcánica en el volcán Sabancaya, en Perú, Arequipa. Curiosamente, los tres puntos que vaticinaba el científico Muñoz Ferrada, recordarán, norte de costa mediterránea, en ese caso dijo España-Francia, pero bueno, Italia está al lado, o sea, el monte Etna queda muy cerquita. Luego dijo costa sur pacífico entre Valparaíso y Arequipa. Bueno, ya te he comentado, en Arequipa siguen con erupciones y sismicidad. Luego dijo Java, Sumatra, Borneo. Bueno, pues en Sumatra y en Filipinas. O sea que los tres puntos ahora mismo están calientes. Al mismo tiempo, parece ser que un enorme glaciar antártico amenaza con elevar 3 metros el nivel del mar. Así es, el enorme glaciar Totten de la Antártida Oriental tiene más área flotando sobre el océano de lo que se pensaba hasta ahora, lo que aumentaría su potencial a la hora de contribuir al aumento global del nivel del mar. El glaciólogo Ben Galtofsky ha comentado que el glaciar Totten, que abarca más de medio millón de kilómetros cuadrados, es uno de los glaciares más rápidos y más grandes en la Antártida, y hasta ahora los científicos pensaban que se fijaba en el lecho rocoso de Antártida. De todas maneras, hay que tomarse esta noticia con precaución, porque para que eso ocurriese tendría que derretirse esos medio millón de kilómetros cuadrados. Es decir, eso toma su tiempo. Hay que tomar con precaución estas noticias. Porque la realidad es que hay noticias para todos los gustos. Aquí estoy leyendo en estos momentos que el hielo de la Antártida se recupera tras registrar su mayor descenso hace un año. El deshielo del verano austral dejó 2,15 millones de kilómetros cuadrados de hielo, algo por encima de los 2,7 millones que se registraron el año pasado. Es decir, para mí que no se ponen de acuerdo. O se deshiela o se congela. Por otro lado, sigue la manipulación. Un año más, el 24 de marzo, dentro de 2 días, se celebra la Hora del Planeta. La primera Hora del Planeta se celebró en Sydney y San Francisco en el 2007. Desde ahí, cada último sábado de marzo, el mundo se une para darle un respiro a la Tierra en una iniciativa creada por la Fundación para la Naturaleza del Mundo. La iniciativa consiste en un apagón eléctrico voluntario durante 1 hora. El objetivo es pretender concienciar a la gente sobre tomar medidas frente al cambio climático. Para mí es una auténtica manipulación, porque se pretende culpabilizar al hombre del cambio climático. Se hace pensar a la gente que el aumento del CO2 es el gran motivo del cambio climático y del calentamiento global. Pero los datos demuestran que no es así. De hecho, es la temperatura terrestre la que regula los niveles de CO2. Por ejemplo, los océanos liberan 80 toneladas de este gas, mientras que los humanos generan solo 7. Además, y según señalan los expertos del documental La gran estafa del calentamiento global, que te recomiendo, el CO2 no es un gas contaminante. En ese reportaje, que dura aproximadamente 75 minutos, gran cantidad de científicos, economistas, políticos, escritores e incluso el cofundador de Greenpeace, Patrick Moore, demuestra cómo la teoría del cambio climático no tiene ninguna base científica y se ha convertido en un inmenso negocio. Así es, un gran negocio en el que están involucrados países, gobiernos, instituciones, grandes empresas, ya hay un conglomerado tan grande que ahora mismo desmentir esto supondría millones de pérdidas y miles y cientos de miles de puestos de trabajo en juego.
Estoy indignado y la verdad preocupado. Todo lo que nos informan parece mentira, todo es mentira, casi el 90% de lo que nos informan. Así que me fastidia que este sábado 24 de marzo hagan que la gente otra vez de 8:30 a 9:30, particulares, empresas, municipios, centros educativos, deben de apagar la luz para aportar un grano de arena a este comportamiento que nos involucra a todos. Esto es lo que comentan en este artículo que estoy leyendo, que la verdad es que yo no entiendo cómo es posible que el poder necesite manipular a grupos grandes de población para poder seguir ganando dinero y un absoluto control sobre nuestras vidas. Desde el 2001, desde las Torres Gemelas, no se ha parado. Más seguridad, más control. Últimamente las noticias de Facebook nos tienen totalmente controlados. Es bochornoso y absolutamente deleznable. Bueno, esa es mi opinión. Suscribirse para más noticias. Un saludo a todos.